Una vez más, es un placer para mí darle la bienvenida a este espacio a uno de los maestros más reconocidos. Por cierto, si mandas a grabar una esclava, ¿a filmar mandas una criada? Sublime comentario, maestro, un reflejo de vivacidades. ¡Cállese! ¡No sea barbera! Perdón, maestro. Quisiera que nos iluminara con algunas de sus definiciones de la epidemia lengua. Por ejemplo, la palabra tartamudo. Claro que sí, pero preste mucha atención. Tartamudo. El que come pastel sin decir nada. Tartamudo. Un pensamiento de lo más profundo que llega hasta lo... ¡Cállese! No me interrumpa. Maestro, la palabra vericueto. Ponga mucha atención. Vericueto. Gringo muy borracho. Vericueto. Maestro, qué ingeniosa su respuesta, maestro. Ahora díganos, ¿cuál es la definición de la palabra mentón? Mentón. Escuche mucho, ponga atención, jovencita. ¿De qué se ríe, óigame? Disculpe, maestro. Mentón. Una persona que no respeta a la madre de los demás. Mentón. Por cierto, maestro, la palabra oda. Claro que sí. Oda. Matrimonio o asamiento. Oda. Maestro, para terminar esta velada, ¿qué puede decirme de la palabra asumir? Escuche muy bien, jovencita. Asumir. Hoy me toca. Bravo, maestro, bravo. Es usted... ¡Cállese! No sea barbera.